créanme que a mí me da una gran pena y una gran vergüenza. Y la idea de ir allí no era en ningún momento que hicieran eso. La verdad que no. La verdad que no. Era de que fueran, que disfrutaran, que bailaran, de pasarla bien, de un momento. La que al final, si no sos borracho, no vale la pena. Para mí no vale la pena eso. Porque la comida es bien sencilla. Sí, a mí me da pena. Para el precio que vale $120 por persona. La verdad es que estuvo mejor el show de ustedes, igual que en Chejaba, estuvo mejor el show de los borrachos que todo lo que vimos en el día. Ay, no. Y ahora estuvo mejor el show de ustedes que todo el recorrido ahí. Porque en la... yo me esperaba más ambiente. Sí, yo también esperaba más ambiente. No. Pero me da pena. Yo pensé, ¿sabes?, que todo el tiempo andaban los mariachis ahí tocando, no, no esas estaciones que van haciendo. Yo me imagino. No me gustó, la verdad es que no me gustó para nada. Vaya. Y también me da pena porque yo sé que hay niños también que ven los videos y... yo soy tu fan y a mí me gusta como transmitir alegría y de verdad me da pena y a los papás no les enseño esos videos porque me da pena y los niños que los niños que nos ven, no se supone que tenemos que enseñarles a que hagan eso, no lo hagan ni cuando sean grandes tampoco lo hagan, los papás también. Yo sé que ahorita muchas personas se sienten decepcionados y defraudados de mí por haber dicho tomaste y te pasó esto y lo otro, de verdad. Discúlpeme porque yo la verdad también, como dijo Rayana, yo tenía tiempos y tiempos, creo que desde que andaba con las manos juntas, pa. Pero yo no había pasado nada de esto ni así y no, nunca, o sea, ya no lo había hecho ni nada y pues de verdad lo prometo. Con esta mano es la derecha. Esta. De verdad yo prometo que y juro que no va a volver a pasar nada de esto y mucho menos en frente de ustedes y ni en frente mucho de nadie, ni en video ni en nada de esto, no va a pasar, lo prometo. Bye. Y ajá, y como te digo, claramente va. De obligarte no te vamos a obligar. De que así como Armando, que también se le empujábamos, sí, se le empujábamos. Pero tampoco él la agarraba y se fue adentro. Y pues sí, vos tomas la decisión y si vos en lugar de agarrarlo lo hubieras estado tirando para afuera, tiraba para afuera y qué. Ya. ¿Cómo no te estaban pagando? O sea, nadie te va a obligar a hacer algo que de verdad vos no crees. Nadie. Que te mal influencien, que te motiven, que te incentiven, es muy diferente. Sí. Pero que te obligar es que te abran la boca y que te lo zapen a la fuerza. Eso es obligar. Pero, o como el chico que quería agarrar eso es obligar. Pero así como que a veces nos ofrecen y no, yo no tomo. Vaya, tío, vos ya lo te... Por gusto preguntarte, porque vos... No reaccionas bien todavía. Sí, yo sí. Voy a decir unas palabras. Ahorita... No, yo sé. Especialmente para la mona tenés que... ¿Especialmente para quién? Para la mona tendrías que decir unas palabras. Especialmente para... No, si dije algo grosero, discúlpenme a todos. Sí, me falté el respeto porque era anoche, discúlpenme. Pero va a creer que supuestamente el diablo dijo, voy a poner bien bola a la Bessie y a la Johanna. ¿Ya ves? Pero el diablo. ¿Y quién es el diablo? Es mala influencia. Al principio era a Tico y a la Bessie. Va, imagínese, sí. A mí me tenían de carnada. Y la Johanna era la que también estaba participando, imagínese, en eso. Va, pero como la Johanna dijo que quería también... Entonces también va, diablo. También le ofrecimos. Papá, a mí me quería, me iba a terminar haciendo más bolos. Pero ¿y por qué? Pero ya me confundía la de ahora yo le pregunto esto a usted. Ajá. ¿Por qué a mí me eligen siempre como de carnada? Porque soy la más débil, mamá. Sos... A mí me molestan en los baños. Para eso también. Ay, los baños, dice. Y no solo a mí me he ido a tocar la puerta cuando estoy haciendo del dos, pues. Allá también, ¿por qué yo? ¿Qué tiene usted contra mí? ¿Qué tiene? ¿Me odia? Conda, te acabas de disculpar con él y ya estás peleando. No, pero es que me disculpe por lo que había tomado. Ayer le fuimos a tocar al Tico en la noche, el padre. Sí. No, pero es que, pobrecito, ¿qué será mi mente? ¿Y ahorita lo fuiste a tocar vos? Pues yo me dormí. Ajá, cierto. Ya que le dije, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué tiene contra mí, cama? ¿Y vos qué tenés contra mí? Tocándome el baño. Yo ven así. Es que vos se me caes mal. Vaya, pero ¿qué tiene contra mí? Puso bola. ¿Por qué solo yo me... O sea, ¿por qué a mí me eligen? Como dijo el Tico, me caes mal. Ajá. No. Vaya, entonces, Diablo, tu palabra que dijiste. No, yo quisiera pedirle disculpas a todos, especialmente a ustedes por lidiar con bolos. No es fácil lidiar con bolos. Yo he lidiado como 3 años con un tío, con mi papá también. Pero
mentira, no. Pero sí, sí de verdad, sí, es difícil eso. Y muchas gracias a todos los que los cuidaron, porque principal, porque si nos hubieran dejado ya abandonados, a ver cómo estuviera sin calzoncillo, sin nada, estuviéramos allá. Y la guardia, llegaba a la guardia, peligrosa, pero muchas gracias a ustedes. Y también mil disculpas a los suscriptores también por este show que hemos hecho. Dios guarde, Tico. Bueno, yo más que todo, bueno, pero me tranquilicé, gracias a Dios. Yo soy bien tranquilo para esto, va. Yo sí he hecho, no tanto así, va, que sea ahora, pero ayer sí, mucho, me pegó demasiado. Y entonces, mil disculpas, porque ya después ya no sentí nada, camarada. Y me podía besar usted, yo no podía sentir nada. Entonces, mil disculpas. Es que yo lo que vi como con esa tequila, que bueno, no sé si solo el tequila da ese efecto, pero quieren más y más y más y más. Porque vos andabas desesperado por seguir el chupe también. Ah, sí, vos andabas desesperado por seguir. Y no, fresca, me tocaba que embozucarte, pues. Parece que hubo un momento donde se acabaron. Ajá, se acabaron las botellas. No. Y esta andaba diciendo la y no tenías un bote de soda de fresca, pues, y esa te zampaba, yo todo esto te escurría así, ve. Viejo. Esta tomaste, te decía cuatro, yo. ¿Tres? ¿Ah? ¿Cuatro fueron, va? Cuatro. Gimidor. Pero nosotros fue menos, ellos dos fueron los que. No, que también el diablo, es que el diablo después no paraba, el diablo se echaba uno tras otro. Es que sí, vos un poquito menos. Pero el diablo supuestamente empezó con menos, y por eso digo, de que como que le gusta tanto que quieren o no quieren parar. Es que el diablo después no esperaba a ustedes, él echaba y para adentro. Se lo tomaba. Y después cuando agarraron la botella, que el Tico agarró la botella que tenía como, como así el asiento, y empieza a tumbársela todo a Tico. Sí, el Tico. Y después vino aquel y le, no podía perder, y viene y hace lo mismo aquel. Pero la bestia tenía una copita, entonces se definió entre ellos dos. Al final fue un empate cabalito. Ella queda y aquel, y lo mismo, al mismo tiempo. ¿Dónde estaba en ese momento? ¿Sentada? ¿Ah? Sentada estaba yo. Sí, vos riéndote nomás. Dios, pero sí, mil disculpas, la verdad. Qué vergüenza. De verdad, yo quisiera que se borraran estos videos, pero ya no se puede. Para que vea la gente, la clase de personas que a veces podemos. Lo que llega a crear el alcohol. Sí, exacto. Puede causar el alcohol. Posiblemente a la persona que lo está viendo, si usted toma, puede reaccionar como Tico, ajá, puede reaccionar como yo, puede reaccionar como la Johanna. Fíjese que yo nunca he tomado en mi vida, jamás. Pero ¿cómo nunca cree que usted que le agarra? No, es que a eso es lo que yo voy. Yo nunca, jamás he tomado en mi vida. Las veces que lo he probado, nomás cuando así como la piña colada, que lo pruebo y lo he hecho mejor, porque yo digo, no quiero salir de la duda cómo voy a reaccionar yo, o sea, yo no, si yo no sé cómo decir vos, si voy a reaccionar como vos, como Tico, como la Johanna, como la Bessie, ¿para qué voy a caer yo en eso? Decime, no tengo la necesidad de experimentarlo para saber cómo voy a reaccionar, entonces evito hacerlo y primero Dios, jamás lo voy a hacer, ni por curiosidad de cómo voy a reaccionar. Ayer me decía vos, hey, denle una, no me acuerdo quién de ustedes fue que dijeron que me dieran una para ver cómo me ponía yo, o que dijo el diablo, hey, ¿qué será que el viejito se ponga bolo? ¿Cómo reaccionará? Dijiste vos, ¿tú? ¿Tres días de descanso? Ajá, también podía 3 días de descanso. Ajá, y no, al contrario, más trabajo. Pero sí, yo no soy tan mente débil y de decir, no, yo quiero probar a ver cómo me va a agarrar. Y hacerlo en la casa, hacerlo por aquí, hacerlo por allá, porque sea que se ponga así como medio alegre como vos, digo, yo no necesito alcohol para estar alegre. Si me pongo agresivo como Tico, no quiero ni siquiera imaginarlo. Si me pongo a vomitarme como la vez y yo solo, qué vergüenza sentiría yo, mis hijos, mi familia y todo. O que me ponga contento como la Johanna y empezar a llorar y después por rato llorar. Tampoco, ¿para qué quiere experimentar eso yo? No. Yo pienso mejor en mis cabales y nadie es perfecto, porque nadie es perfecto. Y incluso estando bueno, uno comete errores y hace muchas cosas, no digamos con bajo el efecto del alcohol. Así que yo no. Ahora quiero que se disculpen ustedes conmigo porque me agarraron de carnal. Pues sí, sigamos, básico. Yo también quiero disculparme porque, sinceramente, pues nunca había estado primero en cámara tomando así, de esa manera, jamás. Y yo sí tomo y todo, pero casi siempre me tomo un par de cervezas o un trago. Y ya no.
morirme. No me gusta la persona que me convertí anoche, por lo que ustedes me cuentan, no me gusta para nada. Nunca había conocido a la persona. Nunca había tenido ese tipo de cosas, y más bien, si yo intento ser como el opuesto, ser lo menos agresivo posible, trato de ayudar y trato lo que sea, sí. Más bien... Es que sí, es cierto, ahí es como el opuesto de vos. Sí, completamente. Es que sos otra persona, bien diferente, tu mirada cambia. Porque yo siempre trato de no enojarme, eso es lo que pasa, yo trato de no enojarme. No, óigalo pues, el provocón. Trato, yo creo que eso es lo que hace, es como que me abre el grifo de la ira, como que sí fluye, no sé, porque si ustedes me dicen que los estaba viendo con ojos de sí, endemoniado. ¿Eh? Sí, yo tengo frío. Pues sí. A mí me lo habían echado, hombre. No, no. Mentira. No, menos mal. Gracias a Dios que no pasó más. Porque si ustedes dos se hubieran agarrado y solo Choco. Allá o aquí, sí. Donde fuera que se hubieran agarrado. No, bebé, se hubiera hecho grande. Yo dejé de buscar, ¿sabes? No, ya estaba empilado, sí. Diablo. No, es que vos no lo buscaste, pero ya estaba reaccionando. Y ya bajo los efectos del alcohol y ya con la sangre caliente, como decimos, es paja, no te controlas. Ay, Dios, aquí le pegué, pero me duele, abuela. Me arrepiento. Ya te dijimos, pues, que al muro así de... ¡Al muro! Ah, pues sí. Disculparme, bueno, no sé si llevé los videos con Melissa y con la familia, porque eso sí no estuvo bien para nada. Lo de como a la fuerza, jalarla y eso, no. Espérate, Dios, espérate. Porque, pues no. O sea, no es excusa, no es nada, pero no está bien. No hay excusa ni nada más que pedir perdón. No puedo decir que nunca más en la vida voy a volver a tomar, porque yo no sé qué para la vida. Pero por lo menos ahorita no quiero volver a tomar. Así no. Es que a lo mejor no probar. Es que sí, ¿no? Porque, digamos, como que yo voy a los bailes o así, aquí te